Bueno, nos acompaña pues uno de las figuras de la historia de hoy, hace 25 años. En Guatemala, pues el expresidente Jorge Serrano Elías intentó dar lo que se llamó un autogolpe. Pues, y pues terminó el ejército interviniendo. Usted desde hace 25 años exilado en Panamá. Así es. Es mucho tiempo. A mi país es Panamá. Don Jorge, que hace un momento hablábamos que esos problemas que usted vio pequeños hace 25 años, hoy día, bueno, en Guatemala, pues, élites económicas, pues, inmensas, un ejército que pareciera una república dentro de una república y unos congresos, pues, podridos realmente. Bueno, tanto así que llevaron a Guatemala a escoger un payaso de presidente y literalmente... Don Jorge, bienvenido, hombre. Gracias, gracias. Tu análisis de estos 25 años. Bueno, primero quiero decir que yo ni estaba borracho ni era loco para dar un autogolpe. Claro. Realmente, yo lo que sabía era que venía un proceso de golpe contra mí, fraguado dentro de con una élite militar y una élite empresarial. Hago ver, no todo el sector empresarial ni todos los militares eran élites corruptas que aprovechaban del conflicto armado para hacerse grandes cantidades de dinero como producto del conflicto. Además, todo el conflicto armado les daba a ellos una gran ventaja, bueno, para poder hay que justificar su poder. Irnos a 1993, donde una guerra que para nosotros, pues con todo lo romántico que tuvo el movimiento sandinista y tal vez lo que pasaba en El Salvador, perdimos de vista la peor de todas y la más sangrienta, que fue la de Guatemala. Más de 100.000 muertos. No, más de 200. 330 años de guerrilla. Sí. Y había necesidad de tener un nuevo país después de terminada esa guerra. Claro, pero es que yo era el antisistema. El sistema estaba hecho a que las élites gobernaran a la luz del conflicto. El conflicto los empoderaba. Cuando yo llego y planteo el proceso de paz, firmo el acuerdo de Oslo, y me voy al diálogo directo con la guerrilla, que era prácticamente un tabú en el país, yo me convertí en uno de los más grandes atentados contra la estabilidad de las élites. Por el otro lado, yo decidí que no iba a privatizar y dije que sobre mi cadáver pasaban el que yo trasladara un monopolio estatal a un monopolio privado. Y eso fue como terminar de dementar la madre. ¿Por qué? Porque ellos tenían toda la esperanza que al ser yo un empresario, yo iba a entrar en la agenda de la privatización. Y yo entré en la agenda de la desmonopolización. Y eso fue para ellos fatal, porque Guatemala es una economía que se mueve en monopolios, en oligopolios. Hay 10, 15 monopolios que manejan el país, punto. No hay partido. Desde la comida hasta la luz, los servicios, todo, etcétera. Todo. Entonces, aquí en Guatemala, ellos cooptaron. Yo era como una cuña, era como una piedra en el zapato, que se la tuvieron que sacar, ¿verdad? Para poder entrar a hacer lo que hicieron. Mire, solo una de las cosas que ellos hicieron, ellos vinieron y montaron una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional le prohíben al Banco Guatemala, acuérdense que nosotros somos un país de banca central, le prohíben al Banco de Guatemala prestarle recursos al Estado. Y todo eso se lo adjudican la banca privada. Hoy el 33% de los ingresos que toda la banca tiene en Guatemala provienen del Estado, libres de impuestos. Los bancos en Guatemala son los que menos impuestos pagan y los que más plata ganan. Solo con esa medida ya se requete pagaron todo lo que pudieron haber invertido en el golpe de Estado contra mí. Lupe. Presidente, porque relacionándolo un poco y trayéndolo a tiempos más actuales, ahora que hemos abordado ya el contexto histórico, yo lo relaciono con las similitudes que pasan en América Latina, fijándonos específicamente en Panamá. Está muy latente este llamado que ha hecho el presidente Varela a una constituyente. Tenemos también la situación de la posible llegada ya del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Realmente esta constituyente planteada por el presidente Juan Carlos Varela sería la solución
al problema de Panamá, porque la salida precisamente suya del gobierno con este autogolpe fue cuando usted trata de impulsar una reforma por la crisis institucional que vivía y que estamos viviendo actualmente en Panamá. Yo soy creyente de que las leyes no resuelven los problemas. Los problemas. Sí. En Guatemala existen leyes. ¿De qué sirve que existan leyes si no existe un poder judicial? Si todo el sistema acusatorio está corrompido y es sectarizado y está orientado políticamente, ¿de qué sirve que existan leyes si los funcionarios públicos no las cumplen? ¿De qué exista que existen leyes si yo puedo comprar 10 diputados para sacar una ley? La verdad es que nosotros no estamos viviendo en democracia. Pero digo, es un problema recurrente, Lupe y don Jorge, que lo que usted está describiendo no es Guatemala, es México, es Panamá, es Colombia, es Brasil. Sí, ¿dónde bueno, no está Venezuela en pleno. Eso? Bueno, yo escribí un libro que se llama El desmadre tiene nombre. Y realmente yo lo escribí para Guatemala, pero toda la gente que conoce mi libro me dice, usted escribió mi país, usted escribió mi país. Bueno, es cierto. Esos son males que se han difundido por toda América Latina. Y entonces tenemos lo mismo, es decir, sistemas presidencialistas cooptados por sistemas elitistas de carácter económico han generado lo que se llama en ciencia política una plutocracia, uh-huh. que es un gobierno a la sombra manejado por élites muy pequeñas de poder económico. No, que no se me confunda, yo no estoy en contra ni de la iniciativa privada ni de la libre empresa, sería una parte inconsecuente de mi parte porque yo soy un empresario. Claro. Lo que estoy en contra es de que pequeñas élites dominen el Estado en tal forma que ellos deciden quién va a ser presidente, a quién le dan plata para que haga campaña, a quién no, cómo compran jueces, cómo compran magistrados, cómo compran fiscales, cómo compran diputados. Y termina la asamblea, don Jorge, y es otro problema de los que se da, siendo las oficinas más caras de la presidencia. Pues mire, ¿y qué es lo que hacen? Es que uno no entiende. Mire, yo fui presidente del Consejo de Estado. Era prácticamente la asamblea en ese momento. Nosotros, con la milésima parte de con la que actualmente opera el Congreso de la República, operábamos nosotros y exactamente igual, con asesores, con las mismas secretarias, con las mismas taquígrafas, todo igualito. Yo no entiendo para qué en Guatemala se tiene un presupuesto tan grande y nada es el presupuesto que se tiene, el daño que le causan al país con tantas leyes que no son leyes naturales, claro. ¿De acuerdo? Sino que son la Constitución de la República de Guatemala, les pongo un caso, ordena como 30 que se hagan en el nuevo orden constitucional de 1984 para acá, que se hagan 20 leyes, no han hecho 5. Ahora, presidente, usted mencionaba... ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Usted mencionaba una de las causas de los problemas, o la mayor causa, creo que con esto coinciden otros analistas, el sistema presidencialista cooptado por las élites. Pero entonces, ¿cuál es la solución que se plantea en general si no es el sistema presidencialista? Porque cuando los países han hecho intentos de salir de esto, vemos a Maduro, vemos a otros líderes que han llevado al desmadre a muchas democracias. Es decir, y sumado a eso, y quiero añadirle, con el desprestigio que yo creo que Guatemala, como ningún otro país, de los partidos políticos. Sí, no hay, no existen partidos políticos. Yo puedo comprar un partido político en Guatemala. Entonces, ¿qué partido político es ese? Viene una persona aquí, me dice, ingeniero, me dice, vengo a conversar con usted, porque ¿qué le parece que voy a tener que meterle un juicio? Porque me vendieron la ficha de tal partido político y tenía vicios ocultos. Imagínese usted, mejor digamos... Se hace, para hacer un partido político se hace una sociedad anónima, sí, ya. Una... 25 años es mucho tiempo. Mire, ahora déjeme contestarle. Si la no es pregunta. El sistema presidencialista, mire, ¿cuál es? Le voy a decir una cosa. El sistema democrático se basa en dos aspectos que son la base del sistema democrático. Primero, el imperio de la ley. Si la ley no está por encima de todos, no hay garantía para los desposeídos, ni hay garantía tampoco para los que poseen todo. La ley debe respetarse y debe ser igual para todos, para el poderoso, para el pobre, para todos. Y el otro aspecto es el aspecto de la representatividad. Una democracia debe ser representativa.
Es decir, tiene que agarrar de abajo. Pero también recordemos que en las democracias griegas, romanas, el ciudadano, el que tenía esa... Ese era el ciudadano, ¿no? Era el ciudadano. Y el ciudadano tenía requisitos. Porque actualmente no es justo que un voto se ejerza por una emoción. O que yo venga a comprar un voto con una caja de cerveza. O con una hoja de zinc. O, no, o con una hoja de zinc. Entonces, esas cosas de la democracia hay que corregirlas. Hoy, en las democracias modernas, tenemos otro problema. Y es la famosa sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Y lo mencionamos constantemente, sobre todo Fernando. La sociedad civil, muchos dicen, las ONGs. Las ONGs no son la sociedad civil, por favor. Las ONGs son instituciones que reciben dinero de aquí o de afuera con propósitos específicos de acuerdo a intereses foráneos. La sociedad civil son las universidades, son los sindicatos, son las cooperativas, son todos los grupos que representan intereses civiles no políticos. Pero nosotros no hay ninguna acción en nuestros países por la organización de la sociedad civil. ¿Quién supervisa? O están disfrazadas, yo le agrego, serviles a otros intereses, porque de esos abundan. Entonces, es necesario que en esta democracia que tiene esas características, nosotros también le metamos ojo a la sociedad civil. Yo le pongo caso en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, la Junta Monetaria maneja la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Es importantísimo. Claro. Es mucho más importante que el propio Banco Central. Y mucho más importante un representante en la Junta Monetaria que un diputado. Hombre. ¿Y quién elige a un representante de una junta directiva de la Junta Monetaria? La Cámara de Industria. ¿Y quién elige a los señores de la Cámara de Industria? Nadie sabe. Entonces, obviamente, si hay instituciones de la sociedad civil que van a asumir responsabilidades estatales, tiene que haber una representatividad. Claro. Que vote el empresario que pague impuestos, que vote el empresario que dé empleo, que se califique a quién van a representar. Porque aquí viene uno, yo represento a las madres desnaturalizadas, yo represento a los padres irresponsables. ¿Esa no es la sociedad civil? ¿O es? ¿Ah? Esa no es la sociedad civil. Así mismo es, don Jorge. Bueno, problemas comunes, soluciones. ¿Cuáles son? Yo creo que eso es el gran reto de América Latina, devolver la institucionalidad a sus países y el imperio de la ley. Que yo creo que me quedo con esa frase, don Jorge Serrano Elías. Vamos.